¿Te gustaría hacer una tercera o no? Bueno, hay mucha especulación sobre la tercera. Siempre la oportunidad vale oro. Carlos Ochoa y sus novelas. El gato Batista, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas. ¡Qué emoción estar contigo! Estamos preparados para cualquier cosita y bueno, como quien dice, donde tú quieras, estamos. Donde tú quieras, una película, que este es el rodaje, miramos, estamos en el centro de Bogotá. Bueno, cuéntame, ¿cómo va a ser esta historia? Porque vas a ser como un político corrupto, ¿cómo es esto? No, esta es la historia, mira, yo me dieron la oportunidad de... Un petrolero, es la historia basada en hechos reales con cierta ficción, donde son cuatro amigos. Unos se van por diferentes caminos, chiste un poquito el tema de la guerrilla, otro tema de la política, el amor también eterno, perpetuo, y un soñador que tiene esperanza de lograr de salir de un pueblo a lograr hacer grandes cosas, no solamente por su empresa, sino por la sociedad, y es el personaje que voy a interpretar yo, que se llama Ramiro Guerrero. Y va por décadas, porque son como varios años, cuando están de 10 años, después adolescentes y ahorita en la actualidad. Pero ¿y tu relación va a estar ligada con Diana Hoyos o no? Con Diana Hoyos es la historia de amor de esta película. Como te digo, hay diferentes facetas, desde niños, adolescentes y ya adolescentes un poquito más adultos. Y es una oportunidad maravillosa. No solamente se está trabajando con un gran equipo ex de diferentes empresas importantes de la industria, también están trabajando con Producciones Valencia, que es Stargate Colombia, que son los papás de los pollitos en efectos especiales, como que dice, y lo están tirando con toda, y esto vendría siendo como una saga de tres, entonces es la oportunidad, amerita. Wow, increíble. ¿Cómo es hacer cine? Diferente a las series o telenovelas, porque has hecho demasiados proyectos, pero hacer cine tiene una magia diferente, ¿cómo es? Es distinto, es muy sencillo para el que conoce el gremio un poco, resumido para no ser tan largo. El teatro requiere de una expresión corporal mucho, mucho más exagerada para que te vea de alguna forma, con todo respeto a los colegas, te vea el primero de la fila hasta el último, ¿no? La televisión tiene un intermedio, un tiempo, que es tiempo de producción, cómo se debe hacer los ritmos, y el cine, pues la gran pantalla, deben ser, los movimientos son mucho más suaves, todo es mucho más mínimo, lo que nos lleva a decir que la magia del cine, antes se hacía por medio de químicos, que eran películas, y ahora estamos con cosas electrónicas, digitales, que también es mágico y depende mucho de también el talento y los magos de las nuevas plataformas, ¿no? Bueno, imagínate que Pasión de Gavilanes, 37 semanas en el top 10, impresionante, o sea, la gente ama este proyecto, pasan los años, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay informaciones encontradas, yo no sé cuánto tiempo es, pero se habla de un fenómeno como tal que nos mantiene vigentes, y esto es muy lindo porque son diferentes generaciones a las cuales seguimos estando ahí y nos permite seguir teniendo exposición, ¿no? Claro que los años pasan y uno va avanzando, pero eso está bien. Bueno, esta temporada nos dejó ahí en punta, ¿no? Con estos sufragios y estos mensajes para los gavilanes y complicadísimo. ¿Te gustaría hacer una tercera o no? Bueno, hay mucha especulación sobre la tercera. Siempre la oportunidad vale oro. Ahora no sabemos, eso no depende de uno, depende también de los tiempos. Como yo estoy haciendo ahorita una película, terminé otra película de Dago García hace un mes. Ahorita hay proyectos, unas cosas que hay posiblemente en México. Igual todos los compañeros están haciendo sus trabajos. Yo creo que el universo se encargará de congregar. Pero sí hay mucha especulación sobre esto, pero no depende de una sola persona, son muchas fichas. Dana García dijo que de pronto sería como los jóvenes, ¿no? Que ya seguiría la historia como dándole la bandera a ellos. Bueno, es que eso lo dijo ella de una manera muy orgánica y natural, y la gente se acredita posibilidades, especulaciones ajenas sobre esto, pero no sé qué decirte, podría ser los herederos entonces de los gavilanes, porque gavilanes eran los tres más la nueva familia. Ahora tendría sentido si son tres, uno, dos, tres, claro. Pasión de Gavilanes tres, pero no depende de uno. Exacto. Es la oportunidad, uno quiere trabajar, uno quiere seguir en el entretenimiento, entreteniendo a la gente y con contenido, ahora ya es cuestión de tiempo. Bueno, ¿qué película hiciste con Dago? ¿Qué nos puedes contar de esa bueno, producción? Bueno, es una producción que se estrena posiblemente en agosto de este año. Es una comedia muy del estilo de la mano de Dago García, ese gran genio de la industria. Y es una comedia, se llama El Yupi y el Guiso, un nombre muy particular, con el que compartí también con Carlos Vesga, que es uno de los protagonistas. ¿Tú eres el Yupi? No, yo soy un abogado, yo soy un abogado Márquez de oficio, a lo mejor medio corrupto, con ciertas cositas que es distinto, comedia.
totalmente diferente. Bueno, Gato, gracias por todo tu trabajo, gracias por todo tu talento. Espero que vengan muchos más proyectos. Envíale un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Un saludo muy cordial, hacerte saber que son muchos años que estás camellando, estamos de la mano, seguimos vivos, vigentes, que eres un guerrero, un batallador, y todos los que nos siguen viendo, esperemos seguir entreteniendo por mucho más tiempo y que las oportunidades siempre se den a favor, sin mucho esfuerzo y dándole ganitas. Saludos ahí, te quiero mucho. Yo también. Soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Sí, Yuzunda.